anda con esta chava. Hola, buenas noches ahí. Para los que se van conectando, buenas noches. Hola, hola. Bueno, es un gusto saludarles nuevamente. Ahí para los amigos, esperando que estén muy bien, que estén ahí. Pues calidad, ¿verdad? Aunque con un frío enorme, ¿verdad, Bereni? Sí, eso sí, pero tremendo frío, pero ahí hay que abrigarse y bien, bien, para no sentir el frío, ¿verdad? Y ahí, pues, para los que se van reportando, ¿cómo están? Bereni, yo la noto nerviosa, no sé por qué. Ando bien nerviosa, distraída. ¿Por qué, Bereni? La noto nerviosa. Ya que no nos mandan saludos, yo también. Hey, compartan pues, compartan ahí la transmisión, comenten para saludarlos. Bueno, no sé si me escuchan por ahí. Nuevamente se nos olvidó traer el micrófono. ¿Otra vez? Otra vez se nos fue traer el micrófono, vieran ustedes. Se nos olvidó por completo, pero siempre un gusto saludar ahí para los que se van conectando, para los que se van reportando. Bereni, ¿por qué está toda seria? Estoy distraída. Eso me ¿A quién anda buscando? Qué lindo. A usted. Amigos, son bromas. Viene acá. Desde ya vamos saludando a todos los amigos que se están reportando a través de nuestra transmisión en vivo, que estamos aquí transmitiendo desde San Francisco, Zapotitlán, Suchitepeques. Gracias por estar siempre en sintonía, mis estimados amigos, ¿verdad? Esperamos que comparten siempre nuestro en vivo, más aún de lo que estamos realizando en esta hermosa hora de la noche. En unos minutos ya va a estar listo el grupo. ¿Grupo de qué? Grupo Firme. ¿Nombre? Grupo Firme. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Ay, la N o la mujer del Edwin Cash. Aquí les presento mujer de Edwin Cash. Mire. No. De todos lados ya te bloqueé. Ahí va a estar Internacionales Conejos. Gracias ahí a los patrocinadores de las entradas. Pura calza acá. Acá voy a darme un gustito. Les agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que comparten siempre nuestro en vivo. Desde ya San Francisco de Zapotitlán les espera, ¿verdad? Les da la cordial invitación a cada uno de ustedes, los que se encuentran aún en casita, que vengan a compartir con la buena música de los conejos, ¿verdad? Porque ellos van a estar amenizando desde Salón de San Francisco Zapotitlán. Así que están cordialmente bienvenidos, que vengan por acá. Invitados. Invitados, a 75 la entrada. Siento que yo les aparte el lugar, va, serían 100 quetzales. Porque les compramos, vendemos boletos a 100 quetzales. O sea, buen negocio. Emprender, va. Somos negociantes. Somos buenas para negociar con Teren. Hay que pensar en emprender, Saludamos al amigo Elías López, que también se encuentra en sintonía con nosotros. También al amigo Marvin González y a Ishmata Emijo. Saludos cordiales para usted, ¿verdad? Espero que lo estás disfrutando de una manera, pero bien, bien excelente, de nuestra transmisión desde San Francisco, Zapotitlán, Suchitepeque. Saludamos al amigo Roberto Tambriz, que aquí nos visualiza desde Atlanta. Gracias por estar en sintonía, mi estimado amigo Roberto. Recibe un cordial saludo de parte de Costa 502. Saludamos al amigo a Frank, también al amigo Juan Saturnino, que aquí nos está saludando también, ¿verdad? Que se está reportando a través de Costa. Saludamos al amigo Marvin Giovanni. Saludo para usted, mi estimado amigo. Saludamos a Elvis Zep y a Min Nofsui. También al amigo Erwin León.
y al amigo Elías López, que aquí nos está visualizando desde Houston, Texas. Saludamos a toda la gente linda que nos visualice siempre desde Houston, Texas. Recibe un cordial saludo y enorme para cada uno de ustedes, los que se encuentran siempre en sintonía. Recuerden siempre compartir nuestro en vivo que estamos realizando. Saludos para el amigo Santos Chuk y al amigo Elder Castro. Saludos cordiales para ustedes, esperando que se encuentren bien, bien. Por acá compré algo para mi hermanita. Ah, es tuyo. No es para mi hermanita, de verdad. Es para mi hermanita, en serio. Yo viendo la cara de Tere, ¿cómo hace para mentir? Para llevarle algo, ¿va? Porque me ando si no le llevo nada, ¿va? Para ir a llevarle algo, le compré esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? A ver, ¿cómo se llama? Ni idea. Es micrófono. Ah, no traemos micrófono, pero aquí hay un micrófono mini. Micrófono a la gran calidad. Como la... Ahí está tu abuelo atrás, Bereni. Ay, no. Cuánto quisiera que teniera abuelo, ¿verdad? Pero ya no la tengo. Saludamos a Santos Chu, que aquí nos dice que nos está visualizando desde Nueva York. Saludos para usted, mi estimado amigo. Saludamos a Buquito Carrillo, que aquí nos dejó su enorme comentario diciendo: hola chicas, saludos y un saludo a los amigos Ángel Tamriz de Chuy Dolores y al amigo Jaime Conti de Chuy Zascaba 1, visualizando desde Jaiwar. Dice por acá, saludo para los amigos, ¿verdad? De parte del amigo Buquito Carrillo, gracias por estar en sintonía, mi estimado amigo. Saludos para Marvin Giovanni y a Roberto Tamriz, saluditos para ustedes y al amigo Elías López y a Lorenzo López, saludo para ustedes. Saludamos al amigo Manuel Castro, que aquí nos está visualizando desde Taxisco, Santa Rosa, nos dice por aquí. Saludamos al amigo Santos Chuk. Bueno, pues ahí, saludos cordiales. A ver. Aquí les vamos a enseñar un poquito de lo que venden en el parque. El chipote chillón del chapulín colorado. Era de lo que estábamos hablando ayer. Buena transmisión, chica pendiente con el grupo. Los conejos. Sí, ahí. Sí, ya a las 8 van a empezar. Así que no se pierden siempre nuestro en vivo, mis estimados amigos, porque a las 8 en punto van a empezar el grupo de internacional Los Conejos. Grupo firme, dijo. Esto era lo que yo estaba preguntando ayer, si alguien sabe cuántos días dura. Me quiero comprar uno, pero no sé cuántos días, si es recargable o no sé, porque por ahí, estos de enfrente, el día de ayer tenían más luces, ¿verdad? Alumbraban más. Ahorita ya se van como que apagando, deslumbrándose, va. Deslumbrándose, así como cuando uno acaba decepcionado en el amor, va. ¿Qué te estaba yo diciendo? Que ahí... Sí, que si es recargable o cómo es la cosa. Porque esa gana de comprarse uno ahí para decorar el cuarto quedaría bien, va. Quedaría hermoso, miren. O para regalarle al tóxico Bereni. Comprarle uno a tu tóxico. Yo le regalaría una máscara. Tóxico, no, una máscara, no tampoco. Le regalaría algo muy especial que viene de mí. La luna. Pero no. No te puedo bajar la luna de... A mi tóxico le voy a regalar una que me regalen a mí una corona, aunque sea una... aunque sea de a tres varas, pero que me digan, tú eres para mí como una reina. Ahí sí, que yo ando bien distraída acá. Como les decía, que me digan, aunque sea con una corona de tres varas, me digan... me pongan en la cabeza y me digan que eres como, para mí eres mi reina, va, y toda la cosa. Bueno, ahí sí.
¡Ay, princesa! Ahí estamos saludando a Luis López. Eres la princesa de mis ojos, dice Bereni. Bueno, el día de ayer les comentamos de que había más multitud de gente. El día de hoy ya no. Ya no, casi está todo vacío. Todavía no se dejan venir la gente, ¿verdad, Bereni? Todavía no se dejan venir la gente. Vamos a ver. Vamos, dale. Hay que ir a ver un poquito los jueguitos. Les vamos a enseñar todo. Les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar el parque de San Francisco Zapotitlán. ¿Paz? ¿Paz? Bueno, como les estábamos comentando, ¿verdad? ¿A qué hora empieza Trono de México? Dice, se la creyeron eso de que va a estar Grupo Firme, Trono de México. Mentira, chicos. Van a estar los Internacionales Conejos. Yo acá bromeando estaba, pero por lo visto ahí se lo creyeron, va. Se lo estaba bromeando. No se ilusionen. Pero sí, el día 25 de noviembre vamos a tener un concierto internacional con Grupo Apuesta. Ahí en Xiahuyuk. Para su feria titular. Aguas, cancha. Ahí para su feria titular, así que por ahí los esperamos. El 25 de noviembre invita a Asociación Catalinecos, así que ahí todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Pero hoy no, hoy por gusto se ilusionaron, yo solo estaba bromeando de que iba a estar Grupo Firme, otros diciendo que Trono de México. En realidad, el grupo que va a estar es Internacionales Conejos, alternando por supuesto ahí con nuestro amigo DJ Pipo. Así que ahí un saludo muy especial para los que se conectan. Mi aldea te espera, dice Freddy Morales. Muchas gracias, Freddy, muy amable, muy fino de su parte. Bendiciones ahí. Acá nos encontramos con la hija de Bereni. Está mi hija. Allá. Saludos, mami. Hola, diga. Es la hija de Bereni. Se parece a mí. Hola, diga, mami. Hola, diga. No, la hola, nena. Diga. Que la nena está más guapa. No. Hola, diga. Hola. Shoka abish con tirto. Más. Hola, diga. Para quien quiera ser padrastro, ¿quién repórtense? ¿Quiere ser el padrastro? ¿Quién quiere ser ahí? Porque ya tengo una nena. ¿De cuántos años? 2 años. Hasta ahorita estamos presentando a la nena de Bereni, a la hija de Bereni. Es colochita. Ah, sí, así tenía entendido yo de que ahí en San Francisco el Alto, si no estoy mal, o San Francisco Toto, bueno, no sé si sea lo mismo, llegó Trono de México. ¿Dónde es eso? En San Francisco Zapotitlán, donde estuvimos el día de ayer. Randy Match. Bueno, por ahí Bereni buscando. No, estábamos bromeando. No es hija de Bereni, es su sobrina, creo. Diga hola a la cámara. Ah, como dijo aquella, hola cámaras, dijo. Que a veces los nervios lo traicionan a uno. Vieran que no es lo mismo hablar ahí. ¿Cómo les diría? ¿Cómo se llama la nena? Dice. Se llama Laurita. Se llama Berenita. Se llama Bereni. Se llama Teresita. Se llama Laurita. Es mi nena.
porque ya tengo una nena de 2 añitos. ¿Quién quiere ser el padrastro? Yo, dicen por ahí. Yo, dice. Ya me imagino. Pues aquí les vamos a enseñar, ¿verdad? Mira, ahí están los jueguitos. Bueno, vamos a enfocarles por acá un poquito antes de ir a cenar, ¿verdad? Porque si vamos ahí, a entrar en el salón con los conejos, ¿verdad? Ahí solo zanahoria nos van a dar. Los conejos, los imur. Ay, yo al rato voy a subir aquí, Betere. ¿Ahí dónde? Ah, ¿aquí va? Yo me marearía. Es que da vuelta. Cabal, es que da vuelta. Yo me marearía, capaz. Aquí una vez, ¿verdad? Llevé a mi hermano en un juego. Dice cómo es. Ojalá yo viniera. Si viniera con mi hermana, sí me subiría para acompañarla. Cabal. Pero no le gusta salir a ella. A ella no le gusta salir. Ah, ya me imagino. No le gusta. Ni a la escuela va, les comento, tengo una hermana que ni a la escuela va. Ni a la escuela va. Imagínense, ni mucho menos para la feria va a venir. A la gran, ya me imagino. Pues aquí estamos enfocando, ¿verdad? Ajá. La ata. Chínale, cabrón. Hola, hermosa, la nena. ¿Quién es el padre? Dice. El padre ya se murió. No. Para mí. Bueno, para mí, ¿verdad? Porque soy la mamá de una nena. Ah, son bromas. Broma, son chico. Bromas. No es mi hija, sino que es mi... Es mi sobrina. Es mi sobrina, la nena. Lo encontramos por ahí y les presenté. ¿Dónde está transmitiendo? Dice el amigo Hernández Ramos. Pues aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Desde San Francisco, Zapotitlán, Suchitepeques. Ah, acá estuvimos el día de ayer. Así que los esperamos, no se desconecten, ¿verdad? Que unos minutos van a empezar el grupo Los Conejos, ¿verdad? Ahí estaremos en vivo y en directo desde el Salón de San Francisco, Zapotitlán. Así que para aquella persona que aún no ha venido por acá, ¿verdad? Pues también está cordialmente bienvenidos. La entrada es 75 quetzales, así que hay que traer la novia. Sí, es cierto eso de que estuvieron ahí en Tronos de México el día de hoy, ahí en San Francisco. Ah, me casaría contigo, dice Miguel Garcha. Vamos a comer, Berenia, a mí sí ya me dio hambre. Así que no se desconecte, en unos minutos seguiremos con nuestra transmisión en vivo. Nos vemos. Nos vemos a ratito con los internacionales conejos directamente. Ya me salón. Empezó a marear eso, empezó a girar. Con tan solo verlo. Con tan solo verlo ya me mareé. Al rato, imagínese yo ahí. Al rato voy a ir yo, pero conjunto al tóxico. Aquí vamos a estar. Ay, ya son bromas. Acá andamos más solas. Más solas que saber qué. Más solas que... Aquí voy a estar yo solita, son bromas. Así que no se desconecten, mis amigos, que al rato, en unos minutos, estaremos de nuevo iba a decir yo. Grupo de los temerarios. Tampoco. La temeraria, aquella, la de TikTok. Termina, digo yo, inicia. No, inicia a las 8, así que están corriendo. Ahorita iremos invitados a comer unos taquitos. Adiós. Ya me dio hambre. Espérate. A ver. Como les estábamos diciendo, ¿verdad? Vamos a ir a comer unos taquitos. ¿Qué te importa a vos? Unos taquitos, bueno. Así que vamos. Vamos, Berenice. Ahorita, chicos, ahorita volvemos. Ahí estén al pendiente de nuestra transmisión. Vamos a regresar en breve.